El diputado y dirigente de Voluntad Popular, Luis Florido, desmintió que se esté llevando a cabo una negociación entre la mesa de la Unidad Democrática y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El parlamentario detalló que se está realizando una inmensa tarea de organización y movilización para el plebiscito convocado para el domingo 16 de julio. El diputado asegura que seguirán exigiendo al gobierno de elecciones y mantienen el rechazo a la constituyente.